¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egwe en un nuevo video, chicos. Y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar amigos. Y así que espero le estén pasando muy pero que muy bien el día, la tarde o la noche de hoy. Porque miren, chicos, creo que ya esto ya lo he dicho bastante, ya saben que desde hace 3 semanas, ya casi un mes de la salida de esta incursión que trae al mutante más fuerte, al mutante más roto de la historia del videojuego. Pero ¿qué pasa? El día de hoy nos haremos esta pregunta: ¿qué pasaría si al mutante más fuerte del juego le colocamos el orbe más fuerte del juego? Dirá, mano, ¿de qué hablas? Pues, chicos, hoy jugaremos con... Hoy jugaremos con el Azimut con ese orbe de velocidad nivel 5. Les recuerdo que estos orbes salieron ya hace fue un par de años por un evento de aniversario. Y estos orbes pues fueron descartados del juego porque pues no había necesidad de meter un orbe tan chetado. Así que la única forma de que este orbe vuelva sea en una sola incursión de todas las que hay. Adivinen en los comentarios. Pero de resto, es un orbe que no va a volver. Y casualidad, aquellos que se lo hayan ahorrado y se lo hayan colocado a la Simop actualmente, es una demencia total. El día de hoy estamos en la cuenta del moderador y miembro del canal Darwin. Ya lo conocen, la mayoría deberían de conocerlo, ¿no? Con una cuenta chetada que, llevo 514. Así que, chicos, esa va a ser la temática del video de hoy. Vamos a jugar con Azimut de velocidad nivel 5. Aunque este está full vida, está bastante interesante, aunque no lo crean. Así que vamos a ello. ¡Ojito! Primer rival interesante. Ok, pero nos conviene el... Ok. Pesadilla Zeus Spin. Sí, ¿verdad? Así que ok. Para ver, sería... ¿Me llevo colmillo o láseres? Voy a llevar a láseres. Vamos a ver dónde está. ¿Dónde está el Azimut de velocidad? ¿Dónde está? Lo perdí. Ah, ¿dónde está? Es el único. Es el único, literal, con velocidad. Es que Manu a veces se pasa. Y ok. Otro galáctico para que tanque el asteroide este. Perfecto. Ok. Va a ser un combate interesante, aunque en este no notaremos mucho, pues, que tenga orbe level 5 de velocidad. Quiero enfrentarme es a otros Azimut, así que estaría curioso. Directamente con la etiqueta me voy a llevar a su Zeus. Ojo, el Dimension de etiqueta, porque el Zeus, bueno, no me counterea, eso sí, obviamente, ¿no? A la madre, una pesadilla da one shot a las Ceres. Ah, ¿cómo? Bueno, es por la diferencia de Evo. Si no se percataron, la diferencia de Evo era grandecita. Era grandecita. Bueno, ni tanto, pero, o sea, sí lo era. Ok, tanqueando como un campeón. Perfecto. Triquitrácatelas. Bueno, el asteroide para eso lo metimos, para que tanqueara otro. Bro, miren, es que no tengo... Bro, no tengo orbe de ataque ni nada. O sea, estoy full vida. Y aún así lo que se echa de escudo... No, Spin. Spin, te falta demasiado. Te falta demasiado Spin Fury para igualarte a ese poderoso. Así que ok. Primer combate GG. Obviamente no era un combate para demostrar el orbe de velocidad. 100 puntitos, nada de free. A la madre, ¿y este? ¿Y este? Ok, pues metemos el Azimut de velocidad. Yo creo que voy a llevarme heredero. Sí, yo creo que doble heredero sería lo mejor. Y una etiqueta alta porque miren la diferencia de niveles. O sea, nos doblega un poco más de doblegar. Así que usemos la etiqueta del amigo Henry. Y miren, efectivamente el rival tiene el Azimut, pero nosotros ganamos porque tenemos velocidad level 5. Lo malo es que por la diferencia de Evo no le hacemos cosquillas. Así que... me tengo que llevar a su Azimut sí o sí. Lo malo. ¿Múltiple o individual? Bueno, es que tampoco quiero doble fortalecer. Individual. Vamos a hacer... ¡Oh! Madre mía. Sale, sí me sale. Que me sale crítico. Igual no me lo bajaba, pero... Locura total, ¿no? El crítico. Ok, aquí ataco al archivista.
Creo que me puede dar one shot. Por la diferencia de Evo, me puede dar one shot. Ah, ok, no le da one shot. Perfecto. Ok, aquí nos despedimos de la C-Mob. Oh, bro, pero ¿cuántos pegan estos hijos de su madre? Como que 320.000 sin fortalecer. What? What? Uy, estamos en problemas, chicos. Madre mía, 1 millón de vida. ¿Cómo que no le tumbamos el escudo al archivista? Paliza, paliza, paliza. He troleado con esto. Lo cambiaría todo si me traigo mi propio triple Asimov. Lo cambiaría. No lo creo. Mucha diferencia de Evo, pero lo podemos intentar. Lo que pasa es que nos obliga a usar la etiqueta en su Asimov. Pero ya sé qué puedo hacer. No. El Zeus le faltaría mucho daño porque luego está el archivista. Ya vaya. ¿Qué pasaría si traigo el Asimov, verdad? Pero el Zeus. Oh, ya sé, doble Zeus. Pues es que soy tontito. Doble Zeus y... Perdón. La congestión nasal. Ok, voy a intentar con este combo. Es que la Simop del... vamos a ver. Me da de sobra, ¿no? Ok. No me da el múltiple de la Simop. Ok, gasto el individual. Perdón, chicos. A veces se me olvida pues que hay mutantes disponibles para eso y se me pasa totalmente. Se me pasa totalmente. Así que etiqueta al archivista porque, obvio, múltiple y me despido del equipo. Ok, pero ahora hay que quitar 940.000 de daño. Lo cual sí podemos hacer a medida que pasen los turnos. Bueno, aquí el Asimov 100% le deben de dar one shot para ver. Debe de pegar como 430.000 el heredero. 480, más bien pega 50.000 más de lo que calculé, de lo que estimé. Pero ya contra Zeus, pues ya saben que la debilidad del heredero son los veloces. Bueno, mientras hagas todo correcto. Así que grande los Zeusitos por aquí. Vamos. Y lo bueno de un Asimov level 5 es que, aunque no lo crean, le doblega 100% turno, no importa cómo esté armado el heredero. Aunque ya de por sí lo hace, por si me preguntan. Así que un dato que quería dar, pero que a la vez... ¡A la madre! Y este rival humilde, a ese no le ganamos ni en broma, ¿no? Ni en broma. Ok, voy a atacar a este simplemente para un ejemplo de la Asimov level 5 de velocidad. Vamos a ver. Ok, hago esto. Y ahí está. Sí cargo, perfecto. Y múltiple. Ya, solamente quería esto para la miniatura. Es broma. Miniatura, chicos, miniatura. Ok, vamos a ver las venganzas por si hay alguien más interesante, porque creo que ya entramos en bucle. Ya saben que lo del bucle es molesto. Ok. Zeus, pesadilla. Ceres, no. Bueno, Zeus, pesadilla. Sí, Zeus, pesadilla, Ceres. Hogar zombie, Zeus, Dimension. Combo extraño. Ok, voy a meter el Asimov de level 5. De velocidad, obvio. A ver qué puedo llevar. Vamos a llevar Gloober Archivista. Bueno, no. Sí, Gloober Archivista. Y ok, la etiqueta más alta directamente. Ok, era pesadilla, Aratomis. Asteroide. También podía hacer eso, solamente que pues yo me complico la vida, ¿no? Yo me complico la vida. La perdemos. Pues no creo, voy a hacer un múltiple. Lo malo es que, claro, es Asimov full vida. Aquí no nos salva la velocidad. Pero sí tanqueamos sabroso. Bueno, hasta ahora. Ok, perfecto. Ok. Madre mía, hay que usar etiqueta en contra del Aratomis. Por si no lo saben, es el counter más directo del juego para el archivista. Y si queda con vida... Tal vez si no estuviera el asteroide, 100% me puedo hacer uno contra uno, pero pues obviamente el asteroide te tumba el escudo por lo menos, y el Asimov, bueno, Asimov, Aratomis. Bra, ¿cómo me confundo con los dos mutantes, no? Chicos, pero no ha salido ningún... Ningún Asimov, o sea, bueno, obviamente ya nos enfrentamos a uno, pero, o sea,
El chiste del video es que yo quiero enfrentarme a Asimov level 5, o sea, level 4 para humillarlos con mi level 5 de velocidad, pero no salen, o sea, ya no me sale chele. Ok. Ok. Esto puede ser, ya saben, combo combinado, doble Asimov, un doble sable, Asimov, Aratomis, Spin Fury, como he dicho, combinado, así que ok, llevaré el Asimov y llevaré dos Vivaldis. Llevaré dos Vivaldis bugueados. Perfecto. Simplemente para que hagan de tanque. Y bueno, efectivamente gano en turno, gano en velocidad. Jejejeje, porque tengo level 5. Lo malo, pues no me traje algo que haga el support, así que me llevo a uno por lo menos. Porque que te peguen dos, pues es batalla perdida. Es como el Aratomi, solamente que bueno. Ya saben cómo es, o sea, no tengo por qué explicar el mutante. Madre mía, 200.000 de escudo. Buff. Ok, múltiple. Buff. Aunque la respuesta que vamos a recibir va a ser bastante. 100.000, nos curamos. Otro múltiple. Grande, grande Vivaldi bugueado. Haciendo su trabajito. Y sin problemas, aunque el Lurgan tenga la velocidad que tenga, pues ya desde un principio, ahí con level 4, level 3, level 2, creo que ya se doblega. Así que imagínate ya tener con un level 5, o sea, adiós Urgan. Gigisota, 10 puntos, eso ya no es una Gigisota. A ver, creo que ya no quedan más combates. No, porque bueno, el bucle siempre es molesto, pero yo voy a intentar buscar un último. No, mucha diferencia de Evo. Oh, pero esto obviamente es inatacable. Bueno, voy a hacer esto. ¿Qué? Voy a intentar esto. Ok, vamos a hacer otra vez. ¡No! Me equivoqué. Vamos a ver qué tal. Ok, aquí ha cargado perfectamente. En uno contra uno. Bueno, nos preocupamos, ¿no? Hay mucha diferencia de Evo. Tenemos velocidad level 5. El rival tiene velocidad. ¡Ojo! El rival también tiene un orbe de velocidad nivel 5. Pero claro, ganamos por la diferencia de Evo. Se ha bugueado la tabla, pero el del rival es el del medio. El Asimov del medio. Perfecto. Ok. Bueno chicos, en conclusión, tener un Asimov level 5 pues te debe de asegurar técnicamente todo en el meta actual. Ya saben que siempre te vas a encontrar de defensa Asimov, así que imagínate tener un Asimov level 5 pero full daño. Obviamente lo ideal sería estar full daño, o por lo menos uno de vida si se te escapa un Zeus rival. Pero imagínate poder siempre counterear a los Asimov rivales, lo cual es una locura. Y madre mía, con el level 5. Por cierto, en mi cuenta principal tengo un orbe de velocidad level 5. Así que si apoyan este video a full, chicos, a tope con los likes, van a tener video probando en mi cuenta el Asimov de velocidad level 5. Pero este con full daño. Para ver cómo pues ganamos todo el meta, ¿no? O sea, ya de por sí el juego se pone en modo fácil. Imagínate si le coloco un orbe de velocidad level 5, me vuelvo demente. Así que, en verdad chicos, espero les haya gustado el video. No olviden dejar ese poderoso like, tanto para apoyar el contenido como para tener ese próximo video. Los invito a suscribirse chicos, activar la campanita, que estamos rumbo a los 35.000 suscriptores. Y de verdad, muchas gracias por el apoyo. Y sin más nada que decir, vamos rapidito a los saludos. Y le mandamos un saludo al primero de los comentarios de un video anterior, y es para el máster de Oscar García. Super saludo que se lleva el poderoso miembro del canal Gerson Muñoz. Uno más para ti, Yolanda Parrilla. Saludazos para el poderoso San Nova, miembro del canal y grandioso moderador. Este, Papu, que no se me olvida, by Estrada. Saluditos para el máquina de Daniel Chávez. ¡Ojo! Jesús Anderson Chapoyán. ¿Qué tal, amigo? Penúltimo saludo para el poderoso... Bueno, ya último saludo, perdón, pero no el menos importante, para el grande de Edu Mendoza Arteaga. Así que en verdad chicos, como he dicho, espero les haya gustado el video, que les haya entretenido, que lo principal. Y ahora sí, sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye.
doing me. And do your job. Bird is the name. The baller did the chain. Tono for the watch. Busy playing Jane. Die with the mob. Suck the nigga, niggas up. Die with the mob. Suck the nigga, niggas up.